que si entraste a este video es porque tenemos la misma pregunta constantemente. Es, ¿cómo puedo ganar muchas más partidas en Call of Duty Warzone 2? Pues bueno, déjame decirte que es mucho más complicado en ciertos modos de juego que en otros. Te explico rápidamente. Como sabrás, tenemos los modos de juegos repetidos de Warzone 1. Tenemos dúos, tríos y cuartetos y solos. Y yo creo que en el modo de juego donde es mucho más complicado ganar es en el modo solos. No porque la gente sea extremadamente buena, sino porque la gente es mucho más campera. Entonces, si a la gente le sumas que es campera y aparte tenemos un tiempo de muerte mucho más bajito aquí en este Warzone, porque muy poquitas balas te eliminan, a diferencia que en Warzone 1. Es por eso que hoy te traigo el primer capítulo de esta guía, de para que tú puedas mejorar de acuerdo a mi experiencia en los Battle Royales. A ver, yo no soy el mejor jugador del mundo, pero tengo experiencia jugando ya bastantes Battle Royales, desde Warzone 1, desde Fortnite, desde Apex y ahora está Warzone 2 y uno que otro como PUBG, Super People y otros por ahí. Hay algo importante en los Battle Royales, que son extremadamente situacionales, es decir, que cualquier situación de desventaja puede tomarte por sorpresa y eliminar pues obviamente tu vida y pues obviamente salir del juego sin ninguna kill o simplemente regresar al lobby sin hacer absolutamente nada. Es por eso que hoy te vengo a enseñar en este primer episodio qué es todo lo que tienes que hacer para que tú puedas ganar mucho más fácil no teniendo una habilidad como los profesionales, y te vayas dando cuenta que el usar el cerebro puede ser más importante que simplemente pues matar gente. Lo que me gusta de esta partida es que es una partida bastante movida, donde hago bastantes muertes, no estoy campeando, y aún así creo que el gameplay se ve algo bonito. Simplemente con estrategia puedo enseñarles a ustedes de qué forma pueden sacarle provecho a este juego. Así que sin más comentarios o sin más que decir, vamos a comenzar rápidamente. Yo creo que una de las cosas más importantes es el drop. Yo siempre trato de caer en esta zona porque es una zona que te da primero que nada mucho dinero, y segundo pues hay mucha gente por la calle, entonces puedes sacar bastantes kills en esta zona. En esta partida no fue el caso, no saqué tantas kills, pero creo que el caer aquí me dio mucha como idea de la capacidad o la calidad de gente que había en el lobby, debido a que la persona que me mata, yo nada más hice aquí lo que son dos kills, la persona que me mata, pues obviamente me di cuenta que era relativamente bueno. Entonces digo, sabes que el lobby es relativamente bueno, entonces tengo que tener un poquito más de cerebro al momento de jugarlo. Entonces es muy importante que cuando te des cuenta, cuando enfrentes a tu primer enemigo, es donde te vas a poder dar cuenta si el lobby es muy muy bueno o el lobby es extremadamente malo. Entonces aquí por ejemplo nos encontramos a uno de frente, literalmente fue puro reflejo, ya lo había escuchado, logro matarlo porque yo traía un fusil, yo no sé cómo ese muchacho no logra matarme. Y lo siguiente que me pasa es que me matan y me mandan al gulag. Realmente yo estaba looteando tranquilo, la otra persona no se escuchaba, y te vas a encontrar este tipo de situaciones muy a menudo. Mucha gente literalmente va a estar esperándote en un lugar para eliminarte. Entonces yo literalmente lo que hago es correr, tratar de escapar, subiéndome las escaleras. Pero les digo, el muchacho era bastante, bastante bueno, porque en vez de subir como que viendo hacia las escaleras, siempre estuvo subiendo como que viendo hacia donde yo estaba al seguir esta partida. Sin embargo, no me decepcioné, jugué el gulag y evidentemente gané el gulag matando a los dos enemigos pues se encontraban enfrente de mí. Logró matar a los dos, me llevo dos kills más, llevamos cuatro kills, dos que hicimos comenzando en el departamento ese de Almazra y dos aquí en el gulag. Entonces yo al caer lo que hago es primero ir por un bounty, porque el bounty me va a dar información de dónde hay gente, pues voy a saber más o menos dónde hay gente. Segundo, me va a dar dinero para poder comprar mis armas. Y tercero, pues no hay tercero, pero yo creo que con esas dos son suficientes opciones para poder identificar y cómo jugar este. Juega solos sin información, es muy complicado. Y con el auto de la deficiencia que no podemos estar comprando UAVs, yo creo que es una de las mejores estrategias que tienes al momento para poder tener información de la gente. Aquí veo que el helicóptero este deja bots. Cuando ese helicóptero aparece, bros, es porque hay alguien cerca en la zona. Entonces, de hecho, ahí lo vi que pasó corriendo el muchacho y dije, ¿sabes qué? Lo voy a matar. Me tomo mi tiempo, el muchacho dropea un UAV, me tomo yo mi tiempo, me tomo la verdad la calma del mundo para ver más o menos dónde está. Veo que el muchacho no se mueve, si veo que ya no se mueve después de unos 10, 15 segundos que estuve esperando, intento ir avanzando, pero siempre voy avanzando con mucha cautela. Y es importantísimo, bros, siempre tienen que avanzar con lugares de cobertura. Si exactamente yo voy avanzando por pura cobertura, no voy avanzando por el suelo donde él pueda tenerme una ventana. Siempre voy en la parte alta porque aquí en las alturas te puede, bueno, en casi todos los Battle Royales, pero en este te puede ayudar mucho. De hecho, él aparece abajo de mí, logro yo romperlo. Y aquí es muy importante, no entro a la primera por él, porque él me va a estar esperando. Trato de tomarme un tiempo y luego entro por él. Esto muy pocas personas lo hacen, y es yo creo que una estrategia muy buena que me he estado dando cuenta que mucha gente en Warzone la hace, la gente que es muy buena. No me precipito al tomar mis batallas, no me precipito al tomar las peleas, trato de tomarlas con mucha cautela, porque el no moverme también me da mucha información de si el muchacho se siguió moviendo o se quedó estacionado o quieto en un lugar. Entonces yo ahí me di cuenta, y yo aquí escucho a alguien más, literalmente pues lo deleteamos. Nos llevamos su chaleco porque pues no teníamos chaleco. Ese fue literalmente una kill casi casi de suerte, porque estaba el muchacho literalmente espantando moscas, ¿no? Pero yo creo que la kill importante fue la anterior a esta, donde pudimos tomarnos todo con calma al quedarnos quieto.
pues evidentemente pudimos identificar la posición del jugador porque dejó de moverse y pudimos pues entrar a rusharlo. Lo siguiente que hice, no pude matar a mi bounty, no pude matarlo yo. Lo que siguiente que hice fue por mi arma, fue por una de las armas más seguras, es la TAC 56. Quise comprar un 9, pero no había, entonces lo que hice fue comprarme mis dos armas, que son la Fennec y la TAC 56, que de hecho quería sacar gameplay como para enseñarles la clase de la Fennec, que está bastante, bastante buena. Entonces, rondando aquí por el mapa, paseando un poquito, siempre corriendo, se dan cuenta, voy corriendo por open, pero siempre que hay una cobertura me quedo como algo quieto esperando a que, pues a ver si veo a alguien. Mira, ahí encontré uno más, entonces dije, voy a ir por él, me pushé por lado izquierdo, dejo de verlo unos segundos porque se avienta un drop shot buenísimo. Yo pensé que me había hecho mucho más daño, pero la verdad es que me hizo muy poquito daño, puramente casi me rompió una placa. Me llevo esa kill y vamos a lootearlo rápidamente. Entonces ya me di cuenta que tengo mucho dinero, una buena máscara. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Como lo había comentado yo al inicio, necesitamos información. Entonces, lo mejor es ir a una tienda e intentar comprar un 9. Pros y contras de la tienda. Y esto es muy importante. En la tienda casi siempre va a haber gente campeando. Entonces, lo que yo hago, una estrategia bastante buena que a mí me sirve, es llegar a la tienda con un vehículo, ponerlo como tipo cobertura. Ahí yo vi salir un muchacho, me cambio de asiento y me bajo. No me bajo de asiento, no me bajo siempre del asiento donde voy manejando. Esto yo lo hago como para distanciar al jugador, porque a veces te está esperando ya del otro lado. Entonces, ahí yo pongo el coche de cobertura en dado caso de que, como en esto sí pasó, mucha gente te tenga cerca la tienda y no te deje lo que es comprar. Entonces yo hago eso, me tomo un poco más mi tiempo para, pues a lo mejor hay más gente por aquí, ya compramos el UAV rápido, lo popeamos. ¿Por qué? Porque en este momento a lo mejor hay más gente por aquí, ya veo que no hay nadie, digo, ya está limpio, digo, chinga, si gastamos un UAV a lo bruto. Pero si hubiera visto, si hubiera habido más gente, hubiéramos podido sacar muchas más kills, ¿no? Entonces, y al final fue suerte, pero así siempre tuvimos información en todo. Después de esa parte de popear el UAV, ¿qué es lo que sigue? Fui a buscar otro bounty, señores. Yo creo que los bounties son muy importantes en este juego porque, les repito, te da mucha información. Inconvenientes del bounty: me tocó en un edificio cerrado, en un edificio donde, pues obviamente, hay muchas ventanas, hay muchos lugares. Y yo no conozco aparte ese edificio, no he jugado mucho en la zona de adentro. Entonces, lo que hice fue peinar la zona, a lo mejor identificar al enemigo por aquí afuera, a ver si lo podía encontrar. Recuerden, no desesperarse y no meterme a buscar al bounty. Este juego es mucho de posiciones de poder. ¿Y a qué me refiero con posiciones de poder? Siempre, en la mayoría de las veces, si tienes una posición de ventaja, vas a ganar los enfrentamientos. Si tú te metes a... él te está esperando en una esquina y tú te metes, él te va a ver primero porque tú vas a entrar corriendo. Entonces, en lo que reaccionas, te va a matar si el enemigo es relativamente bueno. Porque en este juego no ocupa ser tan bueno para matar a alguien. Si el enemigo es muy malo, como en ciertos lobbies de gente que es muy profesional, se dan cuenta, hay gente que es muy profesional, que le salen los lobbies, las personas son muy malas que ni siquiera les apuntan, a lo mejor puedes tomar esa suerte. Para mí, en lo personal, no me tocan casi esos lobbies. Me tocan casi siempre lobbies, puro lobby sweaty, lobby donde la gente es bastante relativamente buena. Entonces, yo me tomo la calma del mundo, inspeccionando el lugar, rodeando, viendo dónde está la señal, tratando de buscar al enemigo. Siempre me he dado cuenta que este no es como otros Battle Royales, que tienes que estar tan precipitado. No, tienes que tomarte tu tiempo, siempre ir moviéndote con mucha perspicacia, con mucha... con mucha sabiduría, por así decirlo. Tienes que ir precavido siempre, porque en cualquier momento te puede salir alguien. Como sigo teniendo el bounty y no lo puedo encontrar por todas las ventanas que estuve buscando, lo que hice fue agarrar una posición de poder. Y aquí viene lo más importante, y es jugar con la cabeza, jugar con el cerebro. Y es que mucha gente va a estar rotando en ese momento de la zona hacia ti. Mucha gente aprovecha el rotar late, aprovecha el irse muy tarde por alguna extraña razón en solos. Entonces, yo lo que hago en este juego es literalmente agarrar una posición. Mira, ahí agarro una posición. Alguno estaba rotando, pasando con su paracaídas. Nos lo llevamos desde súper larga distancia, nos llevamos esa kill. Y seguimos teniendo la información de que hay gente ahí adentro. Entonces, yo sigo esperando. Mira, ahí pasó otro con su paracaídas, como al lado derecho. Ahí estaba nuestro bounty también arriba. Entonces, yo ya sabía que estaban aquí los muchachos. Así que, pues, lo único que hice es a lo mejor esperar un poco. Ok, esta parte es súper importante. Ya lo que es el bounty sigue ahí arriba. Hay otro enemigo aquí, aparte del bounty que está arriba en el edificio, hay otro enemigo aquí enfrente de mí. Entonces es súper complicada esta parte porque de alguna u otra forma te puede llevar la shit. Así que lo que yo hago es tomar otra posición alta que se encuentra dentro de la zona. Sigo manejándome por posiciones altas, trato de no meterme a lo que es a la casa. Esto es debido a que puedo tener mucho, mucho problema. Ahí yo escucho, por ejemplo, el paracaídas a mi izquierda, de que lo abren, veo a ese. En ese momento que lo parte, digo, tengo que ir a rusharlo, tengo que matarlo para que yo pueda tener, ¿cómo se llama? Veo que se va hacia allá. Voy a rushearlo para que yo pueda posiblemente tener ya esta kill y ya dejarme de preocupar. Como yo no sé dónde está el otro,
no me meto placas al instante. Trato siempre de tomar una posición. Ahí estoy tomando posiciones siempre donde pueda cubrirme así. Como veo que ya no aparece la otra persona, simplemente me dispongo a moverme. Me voy a moverme ya, obviamente con el corazón en la mano, pero en cualquier momento puede estar esta persona pues por aquí. Entonces, yo no escuché que avanzara, la verdad. Yo no escuché, ahí mi sexto sentido me dijo, ¿sabes qué? No ha avanzado, se quedó atrás. ¿Qué es lo que hago? Tomo otra posición de poder, literalmente. De hecho, ahí lo vi, tomó otra posición de poder y lo eliminamos mientras el muchacho está rotando. Entonces, ahí pudimos llevarnos las dos kills fáciles, simplemente jugando, pues obviamente con un poco de cabeza. Ahí es como que escuché unos pasos, pero pues ya dije, no creo que haya nadie. Puede ser que si haya gente, igual lo tiene de primera instancia así tan rápido, es muy malo. Pero bueno, en esta situación no pasó nada más. Entonces, cuando elimino a ese muchacho, ¿qué es lo que hago? Digo, voy a recortar esta parte, pero es subirme una posición de poder otra vez, verificar que no venga nadie rotando. Y una vez que yo verifico, pues ya roto, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ir rotando con la zona en algunas partes. Es muy, muy significativo para poder sacar ventaja, ya que los enemigos vienen corriendo a contrazona y tú los tienes simplemente en tus manos para matarlos. Ok, avanzar a la siguiente zona. Yo creo que esta jugada fue la clave para poder ganar esta partida. Y es meterme en la zona del medio del mapa lo antes posible, señores. Yo creo que fue súper clave meterme aquí. Una vez que yo estaba aquí, yo creo que aquí se hizo la partida completamente sola. ¿Cuáles son los riesgos de meterse? Así es que seguramente hay alguien campeando en la zona, en las casas. De hecho, ya escuché uno arriba, pero no sabía si era arriba o abajo. Estaba un poco confundido, no sabía si era arriba o abajo. Entonces, resulta que si es arriba, tiro la stun, queda estuneado y pues obviamente ya entramos por él con la Vector y lo desintegramos en un segundo. Entonces, esta zona yo creo que es la primordial o fue la jugada maestra para poder llevarme esta partida. ¿Y por qué digo que es la primordial? Porque mucha gente va a estar entrando hacia esta zona, va a estar viniendo, va a estar corriendo en campo abierto. Como puedes darte cuenta, estoy en el borde de la zona literalmente y mucha gente va a estar viniendo a campo abierto. Yo ya sé que tengo enemigos ahí en esa casa donde, pues, donde marqué, donde estaba viendo. Y literalmente aquí escucho a alguien subirse por las escaleras. O sea, es porque mucha gente va a intentar tomar esta posición porque la posición es bastante buena. Entonces, con que tú estés aquí bien pendiente ya, si nos entra un Dead Silence, ya sería otra historia. Yo tomo el techo ahora. Esta casa no la conocía bien, no sabía que había formas de subir al techo. Entonces, ya aquí en el techo, yo sé que hay gente allá, no sé cuántos son. Logro ver a una que otra persona. Entonces, simplemente tomo la posición, me quedo tranquilo y espero. Esa casa no está en zona, evidentemente yo roté de forma muy adelantada. Ahí me llevo lo que es la primera kill. Y logramos romper a lo que es, bueno, casi romper al segundo. Así que vamos a pusharlo rápidamente con la Vector. Ahí yo creo que hice una jugada bastante, les digo, bastante inteligente. Ya lo tengo pegado a mí y pues la Vector destroza, señores, a corta distancia. Entonces, bueno, no es la Vector, es la Fennec, ¿no? Pues se parece a una Vector, pero bueno, es la Fennec. ¿Cómo rotar en esto? Esta creo que es la parte más importante, saber cómo rotar este final de círculo. Lo primero que hago es analizo. Yo puedo irme derecha o izquierda. Puedo irme derecha y agarrar el high ground o puedo irme izquierda. ¿Qué es lo que hice aquí? Como sé que quedan dos personas y puedo quedar yo en medio de las dos personas, lo que yo voy a hacer es entrar al final con la zona del lado más lejano. Esto me va a mí dar la oportunidad de estar seguro de que no viene nadie por atrás de mí. Y simplemente voy a estar preocupado pues, por la gente que viene por enfrente. De hecho, aquí nos encontramos a uno de frente. No le disparé ahí porque pues, quería tener el tiro seguro. Él sí me tiró una granada, de esas granadas de que apestosas. Yo sabía que estaba ahí, tiró otra stun. Literalmente cuando le di, fui por él, aseguré el tiro cuando se paró y listo, nos los llevamos. Agarro esta posición de cobertura. Yo sé que ya atrás no hay nadie porque no escuché pasos, no escuché a nadie tosiendo. Yo entré por esa zona, entonces simplemente la persona puede venir por adelante de mí. Y pues como hay un gran terreno de agua, seguramente está en el agua, entonces yo estoy nada más preparado. De hecho, ahí me dispara, la veo, lamentablemente más la animación de la máscara. Tiene un head glitch asqueroso, la verdad, ahí tiene un head glitch muy bueno y nos los llevamos rápidamente. Nos llevamos esas 18 bajas. Con la Fennec y con la TAC 56, simplemente jugando con cerebro, jugando con inteligencia y haciendo las cosas de forma oportuna. Entonces espero que este video les sirva. Si este tipo de partidas les sirve bastante, me gustaría que lo dejaran aquí en los comentarios. Si les ayuda a ganar partidas, me gustaría que lo dejaran aquí en los comentarios para más contenido informativo. Y pues nada, señores, les mando un beso, besito en la cola, los amo a todos, bye.